Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de BM Informática, en este caso en la sección de Photoshopearte. Bien, hoy les voy a mostrar, es un tutorial cortito, con lo que les voy a enseñar una aplicación muy cómoda para poder ver nuestros PSDs, ya saben, los archivos de Photoshop, por supuesto, sin necesidad de tener el programa Photoshop. A veces pasa que vamos a un ordenador que no lo tienen, querríamos ver cómo estaba ese PSD y no lo podemos hacer. Entonces lo que vamos a hacer es instalar un pequeñito programa que nos va a permitir hacerlo sin más. Ustedes saben, si yo me meto aquí y me voy aquí a esta carpeta, por ejemplo, aquí tengo un PSD y claro, me pone PS, pero no me lo muestra. Sin embargo, la imagen JPG pues sí me la muestra. Bien, entonces me voy a meter por internet y vamos a poner esta dirección. Yo, como siempre, se la dejo en la descripción del vídeo. Bien, entonces ahora vamos a descargar ese programa. Le damos aquí a descargar y en un momento lo tendríamos. Bien, ahí estaría y le vamos a dar a ejecutar. Decimos que sí. Ok, es un programa gratuito, o sea que no tiene mucho problema. Siguiente, acepto. Siguiente, instalar. Esperamos un momento y ahí nos está metiendo pues todos los formatos que va a poder leer este programa. Le damos aquí otra vez siguiente y en principio aquí ya estaría. Bien, entonces vamos ahora aquí a la carpeta y ya vemos que directamente ya vemos el PSD, cosa que antes no lo veíamos en la vista previa. Claro, ahora yo al darle dos veces pues me lo va a abrir en Photoshop. Pero lo bueno que tengo es que lo puedo ver en la vista previa, que me va a venir muy bien para ver cómo funciona, cómo se ve ese archivo. Entonces ya ven que es una extensión muy facilita y que la podríamos usar rápidamente porque es gratuita y se instala muy fácil. Ahí lo que nos va a hacer al darle dos veces, pues que me lo va a abrir con Photoshop ya para editarlo. Pero de esta manera yo la he podido ver. Muy bien, pues hasta aquí el tutorial de hoy. Como ven, muy cortito pero muy útil. Si les ha gustado, me pueden dar un like, se pueden suscribir a mi canal, ya saben, ahí abajo donde pone suscribirse, y así van a estar informados del vídeos que subimos a diario. Me pueden seguir, como siempre, en las redes sociales y en las páginas de BM Informática y La Buhardilla de BM. Cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo y yo, como siempre, contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el vídeo de mañana.